Se inició la Semana Cívico-Cultural en Usulután. Un acto se desarrolló en el Parque Central al que asistieron los representantes de las instituciones estatales. Empezamos con los temas importantes de cada día que nos corresponde y son los jóvenes estudiantes los que hacen realidad a vivir lo que son los temas cívicos. Así pues, nosotros como Ministerio de Educación tenemos las actividades relevantes como es el desfile de educación e inclusión que lo tenemos para el próximo domingo. La directora departamental de Educación mencionó que esperan que la población tome parte activa de los festejos por el 195 aniversario de Independencia Patria. Y el que pueda, pues que venga a hacer presencia, ¿verdad?, de estos actos cívicos. Sabemos que aquí son los jóvenes, los chicos los que hacen el sentir y el vivir de nuestra patria grande, como es El Salvador, Centroamérica, la Nación Unida, para poder encontrar la paz, inculcando valores como la paz, la armonía, la justicia, la solidaridad, en el cual pues todos tenemos derecho a hacer una plena convivencia como país. Esta Semana Cívico-Cultural está conformada por la participación de diferentes instituciones educativas de Usulután, aunque se espera que se realice en los 23 municipios que conforman este departamento. Este es un reporte especial de Televisión Usuluteca. David Cruz, Telenoticias 21.